tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos. Se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Hace unas 3 semanas aproximadamente hicimos una jornada solidaria, deportiva, de interacción con los chicos del barrio, con los chicos que juegan en la sociedad de fomento en los torneos barriales, y junto a un grupo de compañeros de la agrupación Remeras Blancas que nos indicaron un poco las actividades que se podían hacer aquí. Arrancamos con una jornada solidaria que siempre estuvo muy metido en mi corazón y acompañándome en mis proyectos como sacerdote, así que siempre lo tuve, Carlito, cerca mío. Y Carlito está cerca. Por eso cuando yo te escuchaba reivindicar, él no necesita reivindicación, por así decirlo. Sí necesita a lo mejor volver a hacer memoria de lo único que podemos hacer memoria en la vida que nos hace bien, y es la memoria del amor. O sea, Carlito Mujica pasó haciendo el bien, como dice en el Evangelio, pasó haciendo el bien. Y eso queda. Por supuesto, eso también es combatido, y por supuesto eso se lo quiere mochar o se lo quiere hacer desaparecer, como hicieron con él. Pero su amor, su proyecto, su espontaneidad, el Evangelio en el fondo, el Jesús vivo, nunca desaparece. Es muy importante estar hoy acá compartiendo la bendición del mural del Padre Mujica, porque bueno, sobre todo porque es fruto de la militancia de los jóvenes que están comprometidos con este proyecto nacional y popular que nos legó Néstor y que tan fuertemente lidera nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta Coraje. Hace 39 años el padre Mujica era acribillado por la AAA. Era acribillado por ser el cura villero. Lo mata la AAA, como bien decía Marisa, y durante 25 años dijeron que lo había matado otra organización, vinculada incluso afectivamente al padre Mujica. Y bueno, ¿cómo operan los servicios en ese defecto, no? Como matan, no lo asumen y le tiran el cadáver al otro. Y la historia se fue construyendo así, con esa disfunción. Yo vengo a Cañuelas, me siento como en mi casa, con tantos amigos y compañeros. Por supuesto, e inmediatamente los corazones sensibles, los hombres de buena fe, de buena voluntad, rápidamente modifican la matriz gorila del pensamiento, rompen con las estructuras tradicionales y se juegan en la opción por los pobres, y asumen entonces una tarea de tanta militancia que nosotros lo recordamos siempre porque está permanentemente vivo. Este es un libro que a mí particularmente me marcó en la adolescencia, Peronismo y Cristianismo. Cuando estamos militando, acordémonos del padre Mujica, él entregó su vida por la causa, por el pueblo, honró la militancia,
nosotros en el deber ser que tiene el peronismo, que no lo capturar de ser.